Cuatro miembros de una banda de contrabandistas de gallinas fueron capturados en un punto fronterizo no autorizado entre El Salvador y Guatemala, quienes, según las autoridades de seguridad, pretendían ingresar ilegalmente al país 1.500 aves ponedoras de huevos, mismas que fueron sacrificadas para evitar la propagación de la gripe aviar y garantizar la protección y salud de la población ante la emergencia que se mantiene en el vecino país. Para los comerciantes de gallinas, esta situación es preocupante, especialmente porque no descartan que pueda traducirse en afectaciones en sus negocios. Sí, últimamente sí, se está por lo eso de la gripe de la gallina, pero entonces está tratando de meter como de contrabando, digamos. Entonces, eso debería de ver qué se hace, porque realmente afecta a nosotros, porque puede ser de que digan, ahí venden gallinas malas, ¿verdad? Y no, pues no es así. Además, detallan cuáles son los protocolos que cumplen antes de adquirir las aves. Nos traen de Zapotitán, de Opico, de aquí de Villanueva, de varios lugares. Entonces, nosotros lo que hacemos es revisamos el producto antes de que ingrese aquí para destazarla. Siempre la revisamos, que no tenga, que no traiga ronchas, que no traiga... Siempre los procesos que le hace una gallina, que no traiga soco, lo que le llamamos aquí nosotros. Eso más que todo, tenemos el cuidado de que no venga una gallina enferma, pues. Igual la gallina se conoce cuando viene enferma, viene toda tristona, ¿va? Pero igual siempre mantenemos los medios para mantener siempre un buen producto. Los precios de las gallinas, aseguran, han incrementado y dependiendo del tamaño varían entre los 10 y 15 dólares. Fíjese que por la escasez que hay desde diciembre, incluso la gente dice, algunos productores dicen que el maíz está caro, ¿va? El maicillo y todo eso, entonces eso les cuesta criar más, dice, y por eso le dicen, no, si el maíz está caro, nos dicen, entonces por eso. Por ahora en El Salvador se descarta que existan casos sospechosos y confirmados de influenza aviar, tanto en humanos como en aves, mientras que las medidas preventivas continúan. Este es un informe de Marcela Rivera.